En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario. Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente saludarles a través de este medio de comunicación digital. Aquí estamos en su programa Escenario, Rostros que Dejan Rastros. Y siempre es un gusto poder presentarles diferentes historias, diferentes personalidades que se dan cita a este lugar para compartir sus experiencias, su vida, que de alguna forma nos llevan a motivarnos, a incentivarnos en nuestros diferentes aspectos de la vida. Así que, bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión vamos a presentarles a un distinguido amigo acá en Catamayo, en nuestro hermoso cantón de Catamayo. Es conocido por su trabajo, por su emprendimiento, es un joven padre de familia, Jinson Cisalima. Bienvenido a nuestro programa, nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes también a todos los televidentes que nos están observando, a ustedes también como parte de medio de comunicaciones. Yo les agradezco también por estar ahí y tomarme en cuenta, y ya que este trabajo lo hago en beneficio de mi hogar y en beneficio de salir adelante y no quedarme como muchas jóvenes lo han hecho en cuenta de que no hay trabajo. Bueno, justamente aquí vemos a nuestra parte de las espaldas. Este es tu negocio prácticamente, tu negocio ambulante. Cuéntanos de qué se trata, qué es lo que vienes haciendo tú. Ok, verá, yo en este negocio primeramente es parte de mi vida. ¿Por qué? Porque yo con esto como, visto a mis hijos, paso bien con mi familia y no me ha faltado con la gracia de Dios nada. Lo que sí le puedo decir, mi trabajo, vendo yo lo que son granizados con las ricas mieles que yo hago, la leche condensada. También elaboro yo el heladito, lo que es el helado de paila, como lo conocemos normalmente, el helado artesanal que se da aquí en el Cantón Catamayo, en nuestro hermoso Valle de Catamayo. Aquí lo tenemos nosotros y yo soy una de las personas que más me doy la vuelta acá porque a mí la gente me conoce y soy muy querido de ellos, porque sinceramente uno se lo hace primeramente con mucho amor al trabajo, con mucha dedicación, con mucha delicadeza y con mucho aseo. Todo hay que hacerlo con amor. Entonces yo este trabajo lo tengo sobre todas las cosas para salir adelante y que nunca les falte a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mi hogar, nada. Bueno, ¿y en qué momento surgió esta idea de hacer helados y salir a vender, a recorrer? Verá, este negocio nació sinceramente viene de tradiciones con mi familia, ¿no? Yo tengo lo que es por parte de mis papás, estamos hablando hace años, muchos años. Ellos empezaron así a vender heladitos, ¿no? Y por base de un tío, que él fue heladero. Él también laboraba así, antes teníamos otro tipo de carretitas, ¿no? Eran diferentes, pero él también hacía los heladitos de paila, como se los llama normalmente. Él le enseñó a mi papá, que en paz descanse, ya es finadito, él emprendió ese trabajo, trabajaron años con mi mamá, también buen recomendados, bien ricos, todo. Y de ahí yo dije, no, también contándole, ¿no? Yo fui, soy maestro de mecánica industrial, también he trabajado en construcción, en todo, ¿no? Pero por la situación que ha sido muy dura, muy drástica, no ha habido trabajos, días hay, días no hay, y el estómago no espera, a veces uno se sufre, a lo más cuando uno ya se tiene hijos, es duro ver cómo ellos piden y uno a veces no se tiene. Entonces dije, no, muy bien, yo teniendo el don que mis padres por naturaleza nos dieron desde chiquitos, nosotros hemos emprendido, hemos desenvuelto en el negocio, dije, no, mis papás, ellos fueron heladeros, ellos fueron pescaderos, voy a salir con un producto de eso. Y aquí me tienen, pues yo he luchado, yo también vengo ya, son 8 años que trabajo en esto, ya voy para los 9 y como la gente me conoce aquí, yo los llamo aquí, mis heladitos son antigripales, en el sentido de que, no, sinceramente, una base
comercial de que yo les digo chupan pero no se enferman, en el sentido de que ellos vayan atrayendo, como se dice, el marketing. Es una forma de atraer a la gente. Claro, también tengo lo que es, después de un par de años se me nació, digo, no voy a poner un parlantito para dar vida a la ciudadanía, para dar alegría. Yo tengo un parlantito, lo cual se lo pongo musiquita, promociono mi producto, a veces también hago de promoción también así lo que es en locales, a veces les doy lo que son publicidades, así en corto, y ellos ya me apoyan con heladito, raspadito, entonces cualquier apoyo y ellos me ayudan, es una base dura para mí también. Bueno, eso nos da a notar de que eres un joven muy emprendedor, es decir, no te quedas paralizado, siempre estás buscando una salida, una forma de salir adelante, no faltan las cosas que uno puede hacer, ¿no? Claro, simplemente está en crear, proyectarse y proponerse y lograrlo. Va a ser un poco duro, un poco difícil al principio, pero todo sacrificio tiene su recompensa, como lo dijo el dicho. Cuéntanos, ¿cómo empieza tu día? ¿A qué hora te levantas y cómo es estas preparaciones que debes hacer, ¿no?, para los helados? Ok, verá, yo lo que es, con la bendición de Dios, primeramente, todas las mañanas a las 5 de la mañana ya estoy de pie, 5 y media lo que empiezo lo que es a descargar lo que es el triciclito y lo que llevo en las tardes, me empiezo lo que llamo a lo que me voy a ver el hielo y traigo, me demoro una media hora entre eso. De ahí empiezo a batir 6 y media, empiezo a batir lo que es el helado, hasta las 7 y media, 8 ya los tengo listos a los heladitos, porque esos son los que más cogen la mano. Lo que es la preparación de las mieles, mientras yo hago el helado y ellos ya están haciéndose, entonces ya poco a poco voy preparando. Lo que es ¿quién te ayuda? Bueno, yo en este negocio yo solito laboro esto. Sí es un poquito duro al principio, duele un poco el brazo, todo tiene sus molestias un poquito. El hielo también nos afecta, a veces tuve una temporada que también me empezaron a doler los huesos, ¿verdad? Y tuve que tomar colágeno, como ustedes saben, es muy importante para lo que es hidratación también y calcificación de los huesos, para que nos ayuden a fortalecerlos. Entonces yo tomé colágeno para que me ayude y me quitó el dolor, ¿verdad? Ahorita con la bendición de Dios ya no se me da ese dolor de lo que es en los huesos, pero también cuidándome por el hielo que nos afecta bastante a nosotros en ese trabajo. Todo es un poco sufrido también. Bueno, así es, nada es fácil. Sin embargo, cuéntanos, ¿cómo es esta preparación que haces y cuál es la cantidad que tú elaboras a diario? ¿Cuántos helados te salen de toda esta preparación? Ok, verá, muy bien. Yo la preparación, lo que yo la hago así, sinceramente, contándole, es con leche, pura leche. Yo le lo pongo pura leche porque normalmente muchos compañeros le hacen con agua también. Yo le pongo más leche, es para poder calificar mi producto, para darle más firmeza, más calidad, y la gente y la clientela sabe lo que yo vendo. Entonces, con más lechecita sale más rico, más refinado, y el sabor, se le pone la frutita, se le pone azucarita, y se le va batiendo. Mientras se le va batiendo, se le va cargando de hielo, se le pone sal, la sal ayuda a que haga un procesamiento en congelamiento, entonces ese se le va batiendo, se le va vendiendo. Mientras se va descongelando, se va poniendo más hielito, hasta que él se tenga un punto donde está duro ya. Entonces ahí ya empieza uno vuelta a lo que es a vender. Se sale con la carretita y se empieza a elaborar. ¿Cuántos helados vendes en el día aproximadamente? Lo que es, sinceramente yo vendo lo que es unos 80 a 100 conitos diarios. Yo con la bendición de Dios tengo mis clientecitos ahora y me apoyan para salir adelante. Entonces eso me ha ayudado bastante lo que es en la venta de los heladitos. ¿No te sientes, nunca te has sentido como que bajoneado, como se dice, quizá por mucha gente que piensa que este tipo de trabajos que aparentemente son sencillos, son humildes, sin embargo pues son una fuente de vida, una fuente de vida y que para ti ha sido muy importante, sobre todo para sacar adelante tu familia, pero ¿no te ha hecho de menos este tipo a lo mejor de comentarios que has escuchado en la gente? Verá, sí, en la vida, en el transcurso de mi diario vivir ha habido de todo, ha habido gente que a veces se ríe, a veces gente que sé todo, de todo, pero con la bendición de Dios yo soy una persona muy positiva, que nunca me ha gustado vivir de lo que digan los demás. Antes yo me llevo en mí. Digo, si lo hago es porque me gusta, es porque yo amo mi trabajo y eso me califica a mí, más no lo que digan los demás. Y ellos, más bien, si quieren, hay gente que los que hablan mismo me compran. Entonces, eso es algo que no sé, no sería de afectarme porque yo soy siempre una persona con la autoestima bien alto. O que me pase, a veces hay altos y bajos, días buenos, días malos, pero siempre yo soy alegre, ¿verdad? Jinson, tu papá es un ejemplo de vida, a pesar que no está ya con ustedes, sin embargo, ¿tú cómo lo recuerdas a él? ¿Qué ejemplo te dejó de vida? Verá, como le vuelvo y le cuento, pues mi finado papá, que en paz descanse, él
fue una base muy importante porque nos enseñó a trabajar, nos enseñó a manejar, nos enseñó a desenvolvernos en el diario vivir también, por lo que nos enseñó el negocio. Y el mundo del negocio es algo muy importante porque muchas personas que trabajan a veces al diario también lo que es la construcción, a veces en mecánica, en muchos trabajos, a veces la situación se pone un poco dura, a veces no hay, sí hay. Entonces yo digo, no, mi papá me enseñaron, digo, voy a salir. Y eso es una parte muy fundamental que yo a mi papá lo recuerdo mucho porque a pesar de todo, aunque no vivió con nosotros, pero nos enseñó una base que es importante en todos nuestros padres, es enseñarnos a trabajar a los hijos. Y por ende nosotros salimos adelante con el negocio, lo que es del pescado, yo tengo de la venta de helados, tengo también lo que es venta de cevichochos, también vendo en tiempo, en lo que es temporada de invernal, o sea, pura lluvia, yo vendo cevichochos, también vendo espumillas y no me quedo, tratando de salir adelante tanto por las deudas y tanto por mi hogar, para no quedarme. Háblanos de tu pequeño hogar, tu esposa también es un pilar fundamental, ella te ayuda mucho en esto. Claro, era ahorita mismo tenemos un negocito que nos montamos así mismo con las ganas de salir adelante. Ella está en la parte, en la ciudad de Cariamanga, nos montamos un negocito allá, lo que es de pescado fresco, distribuidora de mariscos frescos y pescado salado, frutas, lo que son papas, cebollas, tomates, legumbres, todo eso tenemos allá en un localcito ubicado en la calle Eloy Alfaro, 18 de noviembre, frente a la escuela María Auxiliadora. Ahí estamos ubicados nosotros para que la gente de Cariamanga, que también nos pueda visualizar aquí mediante este medio de comunicación, nos puedan apoyar, porque sinceramente nosotros lo que hacemos no es una parte en llenarnos los bolsillos, sino que en servir a nuestra comunidad, en que ellos también se sientan servidos, tanto ellos como nosotros. ¿Y cómo es tu trabajo en lo que tiene que ver la venta del marisco? Porque tú también haces esto, no sé, creo que los fines de semana. ¿Por qué sectores vas? ¿Qué lugares has recorrido? ¿Y cómo te recibe la gente? Bueno, muy bien, verá. Esto, yo lo que es del pescado, antes le cuento, ¿no? En el tiempo de muchos años atrás, antes que genere la pandemia, teníamos un puestito ahí en la Feria Libre, aquí del Cantón Catamayo, y lo aún no tenemos. Pero vista la situación como está dura, ya nos abrimos un poquito hasta que se normalice un poco y también no haya mucha conglomeración de gente para evitar mismo el contagio. Entonces yo le cuento, de ahí nació nosotros con ese negocio. Nosotros hemos venido vendiendo, después se me nació, yo tengo un vehículo lo cual transportaba mi carrito de quedos helados y dije, no, muy bien, lo tengo a mi carrito, voy a emprender el recorrido del pescado porque mi finado papinta, mi papá también lo hacía y por donde él iba y yo conozco todas esas rutas, ¿no? Lo que son por la parte de Taquil, Gonzabal, lo que es Chantaco, Chuquiribamba, lo que es para acá Gualel, lo que es para acá Los Pinos, todo hasta llegar a la parte del Cisne, es donde nuestra Madre Santísima, ahí la tenemos, y gracias incluso a la voluntad de ella, estoy adelante yo con ellos. La gente me recibe súper bien, muy agradecida, porque a pesar de que yo también beneficio, ellos yo los beneficio también, dándoles el producto fresco y económico. Bueno, hay una forma de que tú llamas a la gente, tanto en la venta del marisco como en la venta de tus helados. ¿Puedes revelarnos cuál es esa manera que tú tienes especial para llamar a la gente que compren los heladitos, los mariscos? Claro, verá, yo como ustedes, muchas personas me conocen, ustedes también ya me han visto. Yo tengo aquí mi negocio de lo que es de los helados, el parlantito. En lo que es el negocio del pescadito, tengo una bocina de para bocilizar lo que es el aviso del pescado. Y en Cariamanga también tengo otro parlantito que también tengo una cuña hecha por mí, porque a pesar de todo yo también tengo la facilidad de poder expresarme ante la gente. ¿Y cómo dirías si estuviéramos en vivo llamando a la gente? Claro, yo lo que es en los helados, yo le digo lo que son mis estimados amigos, acá tenemos los antigripales, el buen y rico heladito aquí del Cantón Catamayo. Aquí yo les llamo así a mi gente, les digo, tengo los ricos raspaditos de lo que son del amor del arco iris. ¿En qué se basa? En los colores que uno se les fundamenta en elegancia del raspado. Y lo que es en el pescado,
yo vuelta lo empiezo a avisar, lo que es, le aviso, ¿no? Tenemos por acá, venga, patrona, venga, tenemos pescado fresquito, tenemos de buena calidad, de buena procedencia, contamos con rayado, cachema, hojita, bagre, hoja, tenemos lo que es la leonora, el chinito, el camotillo, albacora, tenemos lo que es corvina, mixturas, potas, de todo les comunico y les aviso. Y también, como llevo también para el recorrido el tomate, la cebolla, la yuca, les digo, tengo lo que es mandarina, naranja, de todo, les digo, venga y aproveche y disfrute lo bueno. Y les das la yapa también, me imagino. Claro, la yapita siempre es algo que al cliente le gusta, al cliente le motiva y dicen, no, el señor se porta súper chévere. Y ahí es donde uno se atrapa al cliente, como se dice. Uno haciendo esos gestos de generosidad. A veces tenemos, créame, a veces tenemos, yo llevo maduritos, a veces tengo unos 5 más que me da el señor de yapa. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no llenarme yo solo de plata? No, digo, a veces hay niños, hay señoras que me compran 2 libritas de pescadito, pero con justito, ajustándome a veces con centavitos, digo, no, y las guaguitas salen, ella se los ve, oiga, que yo me lleno de ternura porque ahora yo salgo solo, pues al recorrido, cojo un madurito, a veces una manzanita, toma. Yo sé que se me va un poco de mi ganancia, pero estoy haciendo una obra de caridad, una obra de bien, que Dios me va a recompensar para más después. Ah, pues qué bien, qué hermosa frase, ¿no? Qué hermosa palabra y pensamiento tuyo, de filosofía, de dar, porque sabemos que viene una recompensa y sabiendo de que tus hijos no están contigo, añoras mucho a tus hijos, te hacen falta. Sí, sinceramente, como le cuento, ¿no? Estamos recién, vamos ya para mes y medio acá con el negocio, mi mujer está lejos, yo estoy acá, sí me hace un poco duro porque usted sabe la costumbre, el verme, ellos yo llegar, abrazarme, gritarme papi y todo eso, entonces sí es algo radical, pero a pesar de todo yo me mantengo en pie, firme, alegre, porque a pesar de todo, no porque generando ingresos, sino que porque sé que mis hijos están con una buena mujer, que es mi señora esposa. ¿Cuál es tu sueño, Jinson? ¿Qué quieres alcanzar? Mi sueño principalmente es salir adelante, no quedarme. Mis papás, ellos lucharon mucho para salir y a veces las situaciones de la vida fue tan drástica, a veces nos quedamos sin casa. No teníamos donde vivir, a veces tú sabes que arriendo es arriendo, a veces tiene boca todo y es duro. Entonces yo me digo, mi meta es trabajar duro, conseguirme un lotecito, hacer mi casita y darle, dejarles por lo menos un techito a mis hijos donde ellos puedan escampar y a pesar de eso seguir adelante para darles un buen estudio para que ellos lo aprovechen y si lo aprovechen en bien y si no, que por lo menos tengan donde escampar el agüita. ¿Alguna anécdota te ha sucedido de pronto en tu viaje, en tu trabajo? ¿De repente se te bajó la llanta de triciclo? ¿Alguna cosa que te haya sucedido? Claro, fue algo, una anécdota dura que me pasó, lo que es en el recorrido del pescado. En el tiempo le estoy hablando de la cuaresma, de la cuarentena, perdón. Justo en plena cuarentena fue dura la situación porque yo me iba para arriba a recorrer, donde les dije, vuelvo y les repito, los pueblitos. Y lo que es de la ruta del cisne para Gualel, en el tiempo de invierno, en tiempo de lluvia, hay bastantes deslaves. Se bajan las tierras, se rompen los caminos, árboles de los pinos grandotes que se caen. Créame que es algo duro, porque a mí me pasó esto, verá. Yo me fui al recorrido, yendo, se había bajado la mesada de una parte de la carretera Gualel para allá, de la carretera Cisne a Gualel. Se ha bajado la mesada y estábamos ahí atrancados. Yo que estoy allá, me doy cuenta que la llanta estaba por bajarse. Bueno, me estaba volviendo yo para regresarme a Catamayo, digo. En lo que yo estoy regresando, me veo que ya está más baja, digo, no, voy a cambiarla de una vez. Me bajé la gata, aunque estuvo pesado el carro, yo hice con mucho cuidado porque es algo duro, es algo difícil, es tampoco imposible, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. A mis amigos les comunico también que son choferes, que siempre hay que hacerlo con cuidado las cosas. Yo cogí, la alcé la gata, le cambié la llanta, muy bien. Para mi mala suerte, como se puede decir, la llanta la puse muy bien, chévere. Trabajé todo el día, en la tarde, lo que es entre las 6 de la tarde, regresándome, vuelta empezó a llover durísimo. Cuando acuerdo, ¡pah! Otra vez se ha bajado otra mesada, oiga, ya la vuelta. Cuando acuerdo, ya medio me hice un lado, pasé, pero llegando más allá, a unas 3 cuadras para llegar al cisne, se había bajado un pino grandote, oiga, se había caído un árbol, justo al lado de una casa. Entonces yo, el señor de la casa, justo sale, me dice, amigo, ¿qué le pasó?
Yo le digo, nada, aquí me quedo atrancado. Ya dice, yo le presto la hacha y la gente es bien generosa por la parte de arriba. Tome una sierra. Oiga, yo con tal de llegar a mi destino, usted sabe que uno cuando es de tierra extraña sufre bastante. Y más que la parte de arriba es un frío de los no se aguanta. Créame, yo cogí, le di con la hacha, le di con la sierra, me di paso yo mismo. Llego más allá y a una cuadra, más o menos a una cuadra de salir, siempre hay una mesada donde ponen una cintita que dice peligro, que siempre se va. Oiga, para mi mala suerte se ha bajado todita la peña de encima. Ya, ya me tranqué ya. Mi mujer me dice, mijo, y ahora nos quedamos en el Ari, se llama, hay un barricito más antes de llegar al Gualel. Le digo, no, mija, le digo. Yo me voy a Gualel porque de aquí me quedo por aquí, no sabemos, mis hijos están 5 meses y nada. Yo me arriesgué y me fui. Fui a dar a Gualel otra vez, una hora más de viaje, porque es una hora de viaje del Cisne a Gualel. Entonces se me hizo duro porque ya todo el día trabajando, descansado. Entonces, bueno, llegué a Gualel. Y en lo que estuve en Gualel, un amigo me dice, pero yo me estacioné a la casa al lado de un señor, de un cliente, no un amigo que es. Y en eso empezaron a ladrar a los perros. Yo, pues, se me hizo feo, uno extraño, pues ahí. Y el señor sale bravo, dice, ¿quién anda ahí? ¿Qué pasa? Yo le digo, vecino, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Dice, ¿qué pasó? Digo, nada, se ha ido la mesa, no tengo dónde quedar, dejo un ladito acá afuerita, le digo. Pero vecino, ¿cómo se va a quedar? Dice, venga, pase para acá adentro, me dijo. Oiga, un ángel de Dios, ¿por qué? Porque a pesar de todo, por lo menos mis hijos tuvieron dónde acostarse, claro. Mi mujer también, porque el dormir en un carro es algo bien incómodo, pero así se sufre, verá. Y después, bueno, continuando, amaneció 6 de la mañana, churra, bien duro, bien trágico. Cuando acuerdo, lo veo, la llanta de la emergencia hecho pedazos, bajísima, y ya no tenía llanta para volverme, churra. O sea, digo... Muy bien, digo, ¿y ahora qué hago? Cogí, le bajé la gata, otra vez le puse la llanta, que la original que viene, como es esta cámara, oiga, estaba medio hinchada. Cogí, me fui para arriba, lo que es al centro de Gualel, lo que es, podemos decir, unos 5 o 10 minutos en subir, y compré aire ahí. Sí, me vendieron el aire un poquito carito, pero igual, pude, por lo menos hubo quien me abastezca. Lo hinché a full, le puse bastante. Oiga, y empecé la ruta lo que es por Chuquibamba, porque por acá ya no había paso. Me fui por Chuquibamba. Oiga, me fui 6, 7. 7:30, 8 ya estuve en Catamayo ya, pero con la bendición de Dios avancé a llegar. Oiga, fue algo duro, sinceramente, porque incluso nos dormimos sin merienda y... Claro, un mal momento, pero con un final feliz. Sí. Jason, se nos ha terminado el tiempo, queremos agradecerte. Quizá quieras dejar un mensaje de emprendimiento, de fortaleza, de superación, más que todo... A la gente que justamente está buscando eso, ¿no? Salir adelante, especialmente a los jóvenes. Bueno, ok. Yo les agradezco sinceramente por estar aquí, tomarme en cuenta, y paso mi mensaje a nuestros amigos, a los jóvenes, a personas incluso a veces adultas que se ven vencidos. No lo hagan, busquen la manera. El negocio siempre se va a sufrir al principio, pero un negocio es un negocio y siempre va bien. Así no se gane mucho, pero por lo menos cae para la papita, cae para subsistir. Créame, luchen por sus sueños, cumplan sus metas. Nada es difícil en la vida. Sí, un poco imposible, habrán barreras, pero siempre se sale adelante. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a Jinson Cisalima por habernos regalado su tiempo y compartido parte de su vida, de su experiencia como emprendedor acá en nuestra ciudad de Catamayo. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos seguido también en este programa. Queremos invitarles para nuestro próximo encuentro, el próximo fin de semana, el próximo sábado, en este mismo canal. Mientras tanto, que la pasen muy bien, cuídense mucho, protéjanse siempre y que Dios los bendiga. Un abrazo fuerte. Esto fue Escenario, rostros que dejan rastros. Hasta pronto. ¿Pero has visto cómo está Paco? ¡Está guapísimo! Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. ¡Míralo! Si cada día va con una amiga nueva, ¡se come el mundo! Clínica Dental San Francisco. Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio, estética dental, diagnóstico con cámara intraoral, radiología digital y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Q. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Imbabura y Quito, Catamayo. Bolívar, entre 24 de mayo y Avenida Catamayo. Teléfono 2-678-359-0999 10-0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida.
los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, te ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo, porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 09-92-68-78-21. A las órdenes en Catamayo, Olmedo entre 1 de mayo y 10 de agosto. ¿Cansado de tener un internet muy lento? Mejor pásate a Intercom, la mejor velocidad de internet por fibra óptica, que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad, mejor calidad de video y sonido, wifi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz, Avenida Catamayo y Eugenio Espejo, y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom, el internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez, mejorando cada día por ti y tu familia, brindando atención de calidad en las especialidades de cirugía general y urología, Dr. Jimmy Rodríguez, medicina interna, Dr. Richard Martínez, nutrición infantil, Doctora Alexandra Martínez, psicología, licenciada Yesenia Valareso, laboratorio clínico, licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al 09-95-64-94-88, al 2-677-906, al 2-676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo, calles 24 de Mayo y Juan Montalvo, vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez, a la vanguardia de tu salud. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.